El artículo 332 del Código Penal se reformará para endurecer las penas de ley antimaras, para aprobar además trabajos forzados a los presidiarios. El proyecto de ley se enviará al Congreso Nacional porque la actual ley no responde a la realidad de inseguridad que vive el país, expresó el presidente Juan Orlando Hernández. El artículo 332, esa revisión, a nuestro criterio, es algo que va a volver efectivo este tipo penal para poder lograr a su vez ser efectivos en la aplicación de la justicia. Toda la normativa para el sistema penitenciario, esté privado de libertad, como lo dice su sentencia, pero que al mismo tiempo pueda realizar trabajos. Y habrán otros que de repente por su grado de peligrosidad o ya lo que tanto se ha acumulado en su vida delictiva, no hay forma. Por su parte, el director de fiscales, Rolando Argueta, sostiene lo que se busca con todas las reformas es fortalecer el sistema penitenciario y frenar el accionar criminal de maras y pandillas. La iniciativa de mandar al Congreso Nacional de la República el contenido del artículo para que sea estudiado por los honorables diputados y sea actualizado a los momentos en que actualmente vivimos.